¿Quién está mal? Está enmuletada y está salvando a Ramón. Cosette, Cosette. ¿Ya entiende? Iba a ser menos un uno. Sí. ¿Cómo me les va? Bueno, anoche hicimos nuestra pijamada y no hicimos muchas historias porque estábamos hablando, adelantando cuaderno, y aunque no fue un plan como de rumba o algo así, ¿por qué no? Ellas sí se tomaron su... ¿qué fue lo que tomaron? Un vino que estaba muy bueno. Un vinito que al parecer estaba muy bueno. Yo hice brindis con limonada. Y hablamos muy chévere, jugamos como con unas tarjeticas que tenemos que uno se hace preguntas, nos reímos un montón, y nada, nos dormimos tarde y hoy por la mañana otra vez pues seguíamos todas aquí, hicimos desayunito, charlamos un montón y bueno, ya luego todas se fueron, pero entonces no hicimos muchas historias, pero planeamos repetir el plan porque estuvo demasiado chévere, nos hacían mucha falta y más como verlas unidas, fue chévere, la pasamos muy bien, ya las extrañé. Y hoy fue también un día muy hermoso, hoy nos vimos con Mari Camacho, fuimos a almorzar a un lugar que nos recomendó Mari y la verdad estaba muy delicioso. ¿Estoy grabando? Ah, sí estoy grabando. Llevamos a Ramoncito y a Cosette. Está roncando Ramón, hermoso, ¿lo oye? Lindo, mi amor. Y ya, luego fuimos a comprar unos, bueno, yo un té, ellos un cafecito, cositas así. Nos vinimos aquí, charlamos toda la tarde y ya ellos acaban de ir. Pero sí, como que ayer y hoy no hice tantas historias, pero estaba como muy contenta, no sé. Me encantó el fin de semana. Como que les acabo de poner una foto y les escribía, Ramón está respirando muy chistoso, no sé si ustedes lo oyen, pero a mí me da risa, me desconcentra. Que se sintió realmente como un fin de semana. O sea, con todos los cuidados y todo, pues no es realmente normal como antes, pero se sintió un poquito más la diferencia entre un lunes y un sábado. No sé cómo explicarlo. Te hizo perfecto, mi amor. Eres muy lindo, no te aguanto de lo lindo. Estoy contenta porque fue un fin de semana lindo. Te amo, mi amor. Y ya. Mañana empieza otra semana, siento que el tiempo, de verdad lo he dicho muchas veces, pero me parece muy raro lo rápido que siento que se están pasando las semanas, o sea, siento que hay check-in cada 2 días, yo también, verdad, no, es muy raro. La diferencia. Y les contamos que el video del otro día, bueno, se nos dañó un clip cuando ya lo estábamos exportando el programa y era el clip más largo, entonces decidimos, no me gusta cuando eso cae inconcluso sin final, ni outro ni nada, entonces dijimos, no, mañana volvámoslo a grabar. Entonces vamos a ver mañana cómo organizamos el día porque queremos hacer también otras cositas. Y para los que preguntaban si íbamos a estar respondiendo las mismas preguntas, porque vi que en Twitter vi varias de esas preguntas, sí, vamos a estar respondiendo exactamente. Tenemos las literal mismas. La lista de las que respondimos. No vamos a cortar preguntas por lo que se dañó el clip. Exacto. Y hacerlo, de pronto va a quedar más chévere. Cuando pasan esas cosas es porque va a quedar más chévere. Sí, tenemos pesar porque queríamos. Pero como está diciendo Calle, pues estará esta semana antes del domingo, es lo ideal. ¿Y qué más les cuento? Ah, bueno, ¿qué más les cuento? Se me olvidó. No me acuerdo. Y amo mi cosito de estrellas. Bueno, con este filtro no parecen estrellas y no parece un cielo. Pero qué filtro tan raro hace ver esto, muy raro, parece un mar extraño. Pero me encanta, me parece que da un ambiente tan chévere. Y ayer fue una gran compañía para nuestra pijamada. Fue muy lindo. Varios estaban preguntando por qué no dormimos aquí todas. Y aunque sí era el plan, es que tenemos un colchón que es de mi papá, que es maravilloso. O sea, bueno, no se ve ningún tipo de proporción aquí, pero tipo de allá hasta acá. Es como si fuera una cama queen, literal. Y se infla con todo y... ¿cómo se dice, amor? Como cabecero. Sí, es demasiado chévere, o sea, es una locura. Pero ese pues caben como 2 personas cómodas y en el que nosotras teníamos cabe 1 persona cómoda, entonces pues se pidió obviamente, Abby y Villa durmieron en la que caben 2 personas, aquí durmió Kim y en el sofá pues no cabemos Calle y yo ni Abate, y como el de mi papá porque es top y para que precisamente no pase eso, pero entonces nos tocó a nosotras hacernos en el cuarto. Pero seguimos hablando con la puerta abierta, fue muy chistoso. Y la pasamos muy genial, pero vamos a conseguir de ese mismo inflable. Porque, oigan, además se infla solo, se desinfla solo, o sea, es como wow.
Estoy jugando mucho las manos. Bueno, esa era mi historia. Cuando Ramón se hace ahí en la almohada y él decide, por su voluntad, pegar su cabeza contra la mía, o sea, me dan ganas de llorar. No puedo, el amor, literalmente. Miren mi ojo. Es que es muy lindo, me estresa. Lo amo tanto.